Hoy en el capítulo 5 vamos a conocer la particular historia de Florencia Simón Carbini, una bailarina clásica que estudió en el Colón. Después vamos a hablar con el músico, cantor y compositor Fernando Barrientos. En Micro a Mil vamos a visitar a la sommelier Vanessa Vaca. Florencia Simón Carbini tuvo la certeza de que quería ser bailarina desde muy pequeña. Tanto es así que a los 11 años tuvo la posibilidad de estudiar en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y toda su familia, confiando en su vocación, se mudó a Buenos Aires. Hoy, varios años después, reafirmando su elección de vida, Florencia se destaca en diversos ballets de La Plata y Buenos Aires. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? Todo tranqui. Bien. Esto no es el Colón. No. ¿Dónde estamos? Estamos en una sala de ensayo, cerca del Parque Centenario, donde, bueno, he venido a tomar clases, a ensayar alguna cosita. ¿Hace cuánto estás en Buenos Aires? En Buenos Aires me vine en el 2001, 14 años, 15 casi. ¿Siempre a bailar? Sí, vine porque entré en la Escuela del Colón, que son 8 años de carrera profesional. El ingreso es de 8 a 11 años, yo entré con 11. Así que bueno, se mudó toda mi familia para acompañarme. Es una historia interesante. Y sí, la verdad que sí. Ahora lo pienso y digo, wow, es como mucho. Y bueno, sí, desde hice toda la carrera, me egresé, hice perfeccionamiento, que tenés que rendir también para entrar a hacer perfeccionamiento. Y mientras tanto trabajaba contratada por el ballet profesional. O sea, que hiciste tu escuela, la secundaria, ¿la hiciste acá? La secundaria la hice acá completa. Hice desde séptimo grado, que fue un poco difícil entrar en un grupo ya fin de la primaria. Con la IE. Sí, me gastaban, obviamente, por hablar. Decí yo. Yeah. Y bueno, sí, toda la secundaria la hice acá. ¿Y por qué Buenos Aires? Y porque, en realidad, por el Colón. Porque es un teatro mundialmente muy conocido y tener la posibilidad de estar en la escuela, poder formarse ahí, crecer como artista allá adentro es incomparable con ningún otro lugar acá, por lo menos en Argentina. Claro. O sea, no lo elegí por lo que es la ciudad. No, como que no era muy consciente de todo lo que hay en Buenos Aires. Solo fui viendo mucho después. Entre que hacés la escuela y todo, o sea, no conocía mucho de Buenos Aires. Vivía cerca del teatro, a 2 cuadras, así que recorría el teatro, iba a un colegio cerca que nos mandaban del Colón ahí, que teníamos más permisos para faltar y todo eso. Entonces, caminaba. ¿Un colegio que...? ¿Cómo? Como nosotros teníamos ensayos a la tarde o salíamos por ahí a las 12:30 y entrábamos a la 1 al colegio, o sea, teníamos que comer. O sea, que tenías también otras compañeras bailarinas. Sí. En los cursos generalmente más de la mitad éramos del Colón. Tenés materias como anatomía, historia del arte, danzas folclóricas. Y en realidad el primer año vivía cerca de Constitución, que bueno, ahí teníamos el viaje y ahí comía. Los primeros 2 primeros años comía en una placita. Pues mi papá vino y no tenía ni idea tampoco de Buenos Aires, de cómo eran los ambientes o los barrios y toda esa onda. Y bueno. Más cerca donde va a estar mi hija, dijo. Claro, realmente vimos que toda la actividad estaba cerca del Colón y, o sea, me cuenta la locura que era vivir ahí enfrente de tribunales, que realmente las veredas son así y hay 1.000 millones de personas yendo y viniendo. Aprendí a esquivar gente, a pasar rápido porque no tenés ni tiempo, ni espacio, ni nada. Vamos abajo a hablar tranqui, de mover unas salitas. ¿Cuál? Está bueno. Contame un poco de tus inicios como bailarina. Y en realidad me bailaba todo el tiempo en mi casa, no sé por qué, porque bailaba. Me gustaba moverme así. Y mamá dijo, bueno, las tengo que mandar a algún lado. Tengo una hermana más chica, 2 años más chica. Así que nos mandaron a las 2, como en el mismo colegio, empezaron a dar clases a la tarde. Así que ahí empecé. ¿De clásico? De clásico, sí, siempre. Yo en realidad quería hacer patinaje sobre hielo. Y mi mamá me dijo, olvídate, porque si querías hacer patinaje sobre hielo, te tenés que ir a Buenos Aires. Terminé en Buenos Aires igual, pero bueno. Así que bueno, me mandaron a ballet, que era parecido, y ahí me encantó y me recopé. Yo bailaba. Es más, me emocionaba tanto que me daba hasta fiebre el día que me tocaba bailar, imagínate. Y bueno, después mi profesora trajo a la hija a un curso acá a Buenos Aires. Yo no tenía idea del Colón ni de nada, o sea, así de nombre. ¿Te gustaba bailar, digamos? Yo bailaba, claro. Nada más. Entonces, bueno, me anotaron, vine a rendir, que son 3 exámenes que te los toman a fin de año y te van avisando si quedaste o no. Y a fin de año me avisaron que entré a la escuela y mis viejos dijeron, nosotros te apoyamos si vos querés ir. Bueno, y yo tuve una charla muy intensa con mi familia, decir, bueno, ¿estás segura? Sí, vamos.
Así que bueno, ahí nos vinimos para Buenos Aires, vino mi papá primero, obviamente, a conseguir trabajo, lugar, todo. Y bueno, y ahí realmente yo creo que hasta ese momento tampoco era tan consciente de lo que era la escuela. O sea, el sueño, es, al menos el mío, nunca fue de irme afuera a otro país ni nada. O sea, yo estoy feliz con mi país y todo, y realmente el Colón es algo que siempre amé. ¿Y vos mantenés contacto con la gente de Mendoza que hace lo mismo que vos? O sea, ¿tenés un intercambio? La verdad que no mucho. Es como que eso es algo que me gustaría poder hacer en Mendoza, poder contactarme, poder... tengo amigos conocidos, también hay chicas que están también acá en Buenos Aires. Otras mendocinas, sí, que están trabajando también acá. Y de hecho, con mis compañeros a veces decimos, organicemos algo para poder ir y bailar y que nos conozcan, que sepan nuestra historia, que estamos acá, que somos mendocinos, que queremos que nos vean, sobre todo los familiares, viste, que mi tío, de hecho, este año, hace poco, me dice, yo nunca más te vi bailar, o sea, me fui a los 11 años y nunca más me vieron bailar en un escenario, o sea, si no han podido viajar a Buenos Aires, por ahí. En Mendoza veo que se está moviendo bastante últimamente el tema cultural, me parece, y está bueno, me parece que hay espacios nuevos, ahí se está como moviendo, y estaría bueno por ahí generar algo que sea alguna función de algo. En el programa nos gusta dar una vuelta un poco por Buenos Aires, y acá estamos cerca del Parque Centenario. Sí, podríamos, sí, es muy lindo. Podríamos dar una vuelta. Dale. ¿Vos has dado clases? Sí, en una época daba clases a nenitas, de 5 años más o menos. Tenía 2 grupos, uno más chiquito, otro más grande. No fue mucho tiempo que di clases. Bueno, de hecho, a mí me pasó que estaba escuchando a las nenitas, estaban cambiando y veo que se devuelven un libro. Le dice, toma, te lo devuelvo. Y era los días del venado de mi tía. Ah, sí. Y le digo, ¿leyeron el libro? ¿Les gusta? ¡Ay, sí, la amamos, somos fanáticas! Era como la décima vez que lo leía y esta chica se lo estaba devolviendo a la otra. Digo, porque es mi tía. ¡Ay, en serio! Me abrazaron, me saltaron encima, estaban re emocionadas. Yo dije, ¡ay, qué bueno! Me encantó que... Sí, que ¿eran chiquitas? Sí, necesitas, no sé, tendrían. Ese grupito era de 8 a 10, más o menos. No me acuerdo exactamente la edad, pero así, se emocionaron, pero mal. Yo me puse re feliz, obviamente, imagínate. Claro. Qué groso. Así que fue re loco esa che, experiencia. Vos de Mendoza, cuando vivías en Mendoza, ¿en qué parte vivías? ¿De dónde sos? Si te preguntan, soy de... Yo digo de Guaymallén, que siempre me dicen como los alfajores, y no, los alfajores no son de Guaymallén, no, de Mendoza. No, pero siempre es me dicen un mito, mismo. Eso es un mito. Los alfajores son de Córdoba. ¿Nunca te dijeron traeme alfajores? Ah, sí. Malísimo. No, nada que ver. Pedime tortitas, pero alfajores no. Nada, calles de tierra, nada, apenas nos mudamos, está los patios todos unidos, súper vida relajada, o sea, imagínate, nunca pasó nada, nunca tuvimos ningún problema. Pasaste de Guaymallén a la 9 de julio. A la 9 de julio, completamente, fue un cambio totalmente rotundo, además fue el 2001, que fue el año del cacerolazo, yo era chica y no entendía mucho qué pasaba políticamente, digamos, pero sí me acuerdo de tener miedo de la calle, de que mi papá tenía que ir a comprar y no sabía con qué se iba a encontrar, o sea, porque era el epicentro de la cuestión. Claro, o sea, yo en Mendoza vivimos siempre jugando en la siesta la vereda, teníamos el árbol de la puerta de mi casa que teníamos con mis vecinos, una rama cada uno, bueno, nos tirábamos bombita en el verano, jugábamos, qué sé yo, al polilato, todo en la calle, viste, andábamos en bicicleta, vivíamos jugando en la calle, con las puertas abiertas y todo así. Y pasé de eso a venir a Capital Federal, a Microcentro, a pleno quilombo. Y realmente no era tan consciente cuando era chica de lo que es la calle y todo. Andaba acompañada siempre y todo, pero siempre tuve respeto, digamos, a lo que es la situación de la calle. O siempre voy a parques, sí, a tomar mate, eso sí, es como que al no tener más patio, viste, lo necesito. ¿Buscás patios en sí, la ciudad? Sí, buscamos patios así, en lo que se puede encontrar. Sí, eso sí, siempre. Sí, es como algo necesario que me encanta, o sea, re disfruto. ¿Qué es lo que te depara el futuro?
lo que a mí me gustaría quedar estable en el Ballet de la Plata, que es donde vengo trabajando, que realmente es un ballet profesional importante y me encanta, me siento cómoda y me gusta mucho trabajar ahí. Una vez que entras estable, ya tenés tu sueldo, tu trabajo fijo, hasta que te jubilás. ¿Y pensaste, tenés en tu mente volver a vivir a Mendoza? En este momento no, o sea, uno nunca sabe qué puede pasar, obviamente. Amo Mendoza y muchas veces lo extraño, lo necesito un montón. La familia, la montaña, el río, que esa energía acá no la tenés ni ahí. Pero realmente en este momento siento que mi actividad, o sea, por todo lo que estudié y todo lo que sigo estudiando, pues esto no se termina más, no me volvería a Mendoza ahora, al menos. Pero no lo descartás tampoco. No lo descarto porque uno nunca sabe. O sea, por ahí en un futuro, el día de mañana, realmente es una provincia increíble y amo Mendoza. Pero no sé, me gustaría poner una vez que me jubile, ponele. Pero bueno, uno nunca sabe la vida que puede el pasar. Futuro, pero, sí, por ahí en ese sentido me gustaría volver. Cuando sea más grande o, no sé, dar clases o tener un grupito mío ahí. Genial. Eso sí, pero en este momento no, volverme no. Bueno, Flor, muchas gracias por estar en el programa. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Estar conmigo. Ha sido un placer. Igualmente. Bueno. Gracias. Mi nombre es Vanessa Vaca y en este momento en Buenos Aires soy responsable de ventas de la vinoteca en la que trabajo. Estoy en Buenos Aires desde hace 10 años. Vine para un casamiento de un primo y me quedé. Los primeros días en Buenos Aires fueron medio caóticos, pero divertidos. Empecé a buscar gente de Mendoza que también trabajaba acá y que vivía acá y que también hacían cine y teatro. Entonces me empecé a comunicar con ellos y decidí Buenos Aires por casualidad, no fue una decisión. Llegué y acá estoy. Bueno, de Buenos Aires lo que más me gusta es la gran cantidad de espectáculos, teatro. Siempre hay algo, a toda hora hay algo y eso es genial. Extraño el tomate, con sabor a tomate, extraño la fruta y extraño las acequias, que corre el agua, el sonidito del agua y el otoño mendocino, eso lo extraño un montón. Mi relación actual con Mendoza, bueno, ahora, después de unos años, es el vino, porque trabajo en la vinoteca, estoy todo el tiempo con el vino y con su producto de mendocino que es tan representativo, ¿no? Y sí, volvería. Buenos Aires me encanta, pero es una ciudad para gente joven. Yo no soy tan joven ahora todavía, pero sí, quisiera volver sin dudas. Fernando Barrientos nació en Guayaquil, en medio de una gira de su padre. Pero fue en Mendoza donde creció y se formó como músico. Y al comenzar su carrera, se unió a Daniel Martín para crear Caín Caín, dúo con el que editó dos discos y participó de la banda sonora de la película Tango Feroz. Hoy integra el dúo folclórico Orozco Barrientos, con el que grabó tres discos, producidos por Gustavo Santaolalla. Gracias por invitarnos aquí. Y nos gusta por ahí empezar por los orígenes de... Bueno, vos no sos mendocino en realidad. Yo no soy mendocino, exacto. Una farsa todo esto. Una farsa, cuyano trucho. Yo en realidad nací en Ecuador, en Guayaquil, durante una gira de mis viejos. Mis viejos tocaban, en los años 40 tenían un grupo que eran los Hermanos Barrientos. Uh-huh. Y los chabones trajeron el folclore, un poco de folclore chileno a estas latitudes, a esta parte del mundo. Y bueno, al marco de una gira, nací en Guayaquil, después nos instalamos un par de años acá en Valentín Alsina y ya definitivamente nos radicamos en Mendoza. Ahí cerca del parque, en la calle Emilio Jofré, fue nuestra primera vivienda y después nos mudamos definitivamente a Bermejo, que mi vieja todavía vive en Bermejo, ¿viste? Así que prácticamente todo el tiempo ahí. ¿Qué edad tenías?
Y tenía dos años y medio de haber tenido cuando ya me caí a Mendoza. ¿La música? Y la música con mi viejo empezó de alguna manera, un tipo, bueno, profesor de guitarra y curtir desde Bach hasta boleros, folclore, tocaba muy bien Yupanqui, mi viejo también, boleros. ¿Y cuándo empieza a ser, no sé si la palabra es carrera o...? Yo me acuerdo de haber encontrado un cassette en la casa de mi viejo que se llamaba Los Palos con las Águilas. A los Palos con las Águilas, una producción... De los 80, que había un 80. Tema tuyo ahí, creo, ¿no? Claro, creo que se interpretó el tema. Yo no interpreté, no entré en esa selección. Ah, ok. Yo no entré en esa selección. Pero justamente creo que alguien interpretó un tema mío ahí y de alguna manera ahí, en esa época, a principios de los 80, de hecho en el 81, creo que hice me invitaron al primer show en Las Heras, en la Municipalidad de Las Heras. Y yo ya estaba vinculado con esa movida... De músicos que participaron en ese disco. ¿Y Caín? Y Caín ya es fines de los 80, 89, 90, claro. El Flaco Martín tenía una agrupación que se llamaba Perros y Pordioseros, y donde los cantantes eran todos cantantes invitados. Y en esa época que él armó la cosa, 87, 88, yo vivía acá. Estaba viviendo acá, tuve un año y medio por acá. Cuando volví a Mendoza, mi hermano me habló del Flaco Martín y bueno, nos conocimos con el Flaco y me invitó. Me dice, loco, bueno, nos mostramos canciones, que si nos recopamos, y me dice, loco, antes que invitarte a cantar en un show, ¿por qué no hacemos un grupo, viste? Así que nos recopamos a hacer y así empezó Caín, digamos. Arrancamos también así, en principios de los 90, 89-90. Era re loco porque... éramos como una especie de erasure, porque tocábamos, viste, con unas secuencias con máquinas, y yo cantaba y tocaba un poquito de guitarra. Y esa apuesta era rarísima, porque no salían en vivo, salían así. Salíamos en vivo, así. Mira. Y estaba muy buena, la verdad que fue una experiencia para mí importantísima. De hecho, para mí el Flaco Martín es uno de los más grandes artistas que he conocido. Y fue para mí un aprendizaje muy, muy, muy grosso, muy grosso. ¿Cómo llegó el disco y todo ese...? El grupo se arma en Mendoza. Claro. Y dijimos, viste, porque veíamos la coyuntura, pleno menemismo, y las cosas estaban bastante heavy. Entonces dijimos, loco, mira, en Mendoza, si seguimos con este proyecto, viste, va a naufragar. Si vamos a continuar con el proyecto, nos tenemos que ir a Buenos Aires. Y eso sucedió en el año 92. Afortunadamente, ahí nos pinta la posibilidad de participar en la película, ¿no? Tango Feroz, lo que nos permite ¿Primero la película y después el disco? Claro, primero la peli. Ya habíamos hecho un intento, en el 91 nosotros habíamos grabado un disco que finalmente se llamaba Los Ojos Facetados de la Mosca. Ese sería el primer disco de Caín, producido por Claudio Cardone. Y ese disco nunca sale, ¿viste? Entonces en el 93 grabamos el Caín Caín, pero ya con producción de Butrón, post Tango Feroz. Bueno, ¿y cómo fue venirse para acá a nivel vida y a nivel música? La posibilidad de participar en la película nos permitió radicarnos en Buenos Aires y empezar a laburar de alguna manera a lo que venís, ¿viste? Porque para sustentarte muchas veces tenés que recurrir a otro tipo de laburo. Claro, claro. Eso nos permitió a nosotros concentrarnos en nuestro laburo y en empezar a tocar en el circuito under de Buenos Aires. Entonces nos juntábamos con La Guardia del Fuego, con Butrón, que había sido el productor de nuestro disco, y salir a girar en festivales multitudinarios. Habían cosas increíbles que suceden con esa película. A nosotros también nos pareció prudente, si se quiere, abrirnos un poco a ese fenómeno porque podías caer en cualquier cosa. Pero indudablemente nuestro camino iba hacia otro lugar y entonces el segundo disco ya en el año 96 lo hacemos de forma independiente. Los ojitos de la... Siempre nos gusta mostrar un poquitito ahí. Está muy bien. Vamos a dar una vuelta por el río. El barrio de Belgrano. De Belgrano. Está bueno. Bueno, terminaste el pucho igual. No. Si te vas. Bueno, acá estamos en la plaza que estaba cerrada, pero. Bueno, pero encontramos abierto. Un lindo lugar. Exactamente. Estaría bueno hablar un poco del presente. ¿Qué está pasando?
Bueno, en este momento, viste, mostrando las canciones de nuestro álbum Tinto con Tilino Orozco. Arrancamos en el 2003 con La Gaviota de Plata, en Chile. Y a partir de ahí, bueno, ya ahí con Pintadita, sí. Eso fue, de alguna manera, la posibilidad de llevar adelante un cancionero que habíamos empezado con Tilín en el año 89, que yo no tenía básicamente mucha idea del género cuyano, ¿viste? Y me encontré con poetas increíbles, con músicos tremendos, y bueno, tomamos la decisión de emprender un cancionero propio, fundamentado en los ritmos cuyanos. Claro. Ahí tuvimos acceso a partir de León Gieco, le mostró nuestras canciones, teníamos un demo con un par de guitarritas, ni siquiera nos llamábamos Orozco Barrientos. En ese momento éramos Raúl y Fer. No tenían apellido. No, exacto, sin apellido. Llegó ese material a manos de Gustavo Santaolalla y ahí empezó la movida, digamos. Y en este momento, lo que decía, llevando tercer disco, que tuvimos la enorme satisfacción de estar nominados al Grammy Latino por ese disco. Gross. Así que bueno, mostrarlo, viste, tenemos la idea este año ahora hacemos un ciclo con Cristóbal Repeto, un cantor de tango tremendo también, en el Tazo, y en junio en La Trastienda. Así que, pero también, viste, girando por el país, mostrando estas canciones en un formato súper acústico, que es así como nos vamos a empezar a presentar, viste. Porque el próximo disco tenemos ganas de hacerlo así, chiquito. Más chiquito. ¿Qué es lo que extrañás de Mendoza? Mira, realmente siempre estuve en contacto con Mendoza porque como mi vieja vive ahí todavía, siempre estoy, viajo, bueno, de hecho estuve los últimos tres años en Mendoza. Es una, viste, de lejos también cuando tomás distancia encontrás que es una provincia increíble, loco. Además, lo que hablábamos, viste, muchísima movida cultural, los músicos son buenísimos, hay bandas buenísimas, entonces es reencontrarte con esa identidad, con esa cosa que tiene Mendoza, es muy, muy, muy personal, muy característica. Así que mucho por extrañar no tengo porque justamente voy a cada rato, digamos. O sea, estás conectado. Estoy conectado, sí, súper conectado con Mendoza. Para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene? A lo largo de estos años he reunido muchísimo material que no encuentra continente en otros proyectos. Tengo ganas de grabar un disco, probablemente con alguna ayudita de mis amigos, pues, ¿viste? Bueno, de hecho, ya estás invitado, estás comprometido. Sí. Estás comprometido. Quedó ante la cámara. Así que no podés zafar. Tenemos un disco con Orozco Barrientos para este año, así que bastante laburo. Genial. Así que afortunadamente sí, dándole como siempre. Seguir tocando, cantando. Sí, ese es lo más maravilloso que hay, ¿viste? Disfrutamos mucho tocar junto con Tilín, ¿viste? Yo disfruto mucho participar con otros músicos, entonces siempre estar en movimiento, ¿viste? Está buenísimo. Bueno. Genial, muchas gracias. A ustedes, loco. Gracias. Sí, nos vemos. Todo buenísimo. Nos vemos y nos vemos. Nos vemos muy pronto, exacto. Quita penas y una resaca de primavera. Quita penas y una resaca de primavera. La gente, más que nada, los amigos y después toda esa cuestión media romántica, no sé. Y eso, los tiempos, la siesta, poder dormir tranquilo y... Sí. ¿Puede ser que Mendoza, dentro de un tiempo no muy lejano, pueda tener una oferta y un tránsito similar al que ofrece Buenos Aires para poder, digamos, moverse en el circuito de Mendoza? Uno tiene que pensar por ahí a largo plazo. Claro. Digo, estar acá, allá... Acá el calor húmedo me mata. Los rulos. Y lo sufro mucho, los rulos, claro. Acá tengo el pelo lacio, acá me toca cortar. Los frizz.